amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de los ligados. Me han preguntado mucho sobre cómo lograr una buena técnica utilizando el ligado. Siempre se piensa en el ligado como una forma de hacer solos más rápidos, más vistosos. Pero el ligado en sí es una técnica que te permite lograr una sonoridad interesante en el solo. Hay que dominar tanto el uñeteo como el ligado. Las dos cosas son cosas distintas. Puede que el ligar te permita tocar más rápido, pero va a llegar un momento en que la sonoridad del uñeteo va a ser más importante que el ligado, y otras veces en que el ligado va a ser más importante en un determinado tipo de solo o canción que el uñeteo. Por eso hay que dominar las dos técnicas. Vamos a empezar hoy analizando un poco la forma más correcta de ligar y con algunos licks que vamos a aplicar, sobre todo basado en la escala armónica menor y en la escala mayor. ¿Ok? Nos vamos. Muy importante para ligar es la fuerza que tienes en los dedos. Y por lo general uno tiene más fuerza en ciertos dedos, que en otros no tanto. Este dedo uno no lo usa mucho. Lo usa menos que los otros, por lo tanto a veces aquí la fuerza falla un poquito, hay que entrenarlo todos los dedos igual número de veces. Les propongo este ejercicio para que vean cómo está el tema de su fuerza en los dedos. Ahí lo que estoy haciendo yo es un ligado que va del 5 al 6 y la forma correcta, o por lo menos como yo lo hago, es la siguiente: tocan una nota, dejan caer. Y después cuando sacan el dedo no sale hacia arriba. Empieza a perder fuerza la sonoridad del ligado. Lo correcto es botar un poquito la cuerda. Cae y hacia el lado. Boto un poquito la cuerda hacia afuera. Y así mantengo la sonoridad en las dos notas de la misma forma. Ahora lo que vamos a hacer es dejar puesto el dedo que usábamos, que movíamos, ahora va a quedar puesto junto al otro. Y ahora vamos a ligar con el tercero. Y ahora lo mismo, dejamos puesto este dedo y ligamos con el cuarto. Ustedes se fijan que cuando utilizan el cuarto dedo, después de un rato, este dedo empieza a perder fuerza, que no está tan acostumbrado a trabajar como los otros. Es una forma de entrenar y darse cuenta de cuál dedo está haciendo de la forma correcta y cuál no. ¿Ok? Ok, eso es un ligado. Dejar caer la nota. Sin necesidad de uñetear, es cuando la retiran. Recuerden, botar un poquito la cuerda y los dedos que van a recibir el sonido tienen que estar puestos antes. Ya está puesto este y este también para recibir ese sonido. En todos los licks que hagamos ahora con ejercicio van a tener que aplicar esta lógica, ¿ok? Vamos con el primer lick. Escala armónica menor, tocada la misma que les enseñé en otra clase, la segunda postura, que también corresponde a la postura clásica de la frigio dominante, pero ahora está ligada. Veámosla de cerca. Vamos con el lick 2. Misma escala, pero ahora vamos a repetir la secuencia en cada cuerda. Veamos de cerca. Lick número 3. Mismo patrón, pero ahora en una escala mayor. Y vamos a volver de la misma forma como avanzamos. Lick número 4, escala mayor de mi. Bueno, en este lick yo estoy ligando cierta cantidad de notas, no todas,
Por lo tanto, uso el uñeteo. Suena así. Uñeta, 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 etc. Pero al final la idea es no usar la uñeta en ninguna parte, solo para comenzar. Pero al principio pueden irse apoyando con algunos uñeteos en el número de notas ligadas, que no sean todas. Este es un lick disminuido. Bueno, y el último lick es con la escala mayor. Lento. Veamos de cerca. Bueno amigos, eso. Espero les sirva y cualquier consulta la hacen en la página. Un abrazo. Chao.